Se vos parece, imos a continuar eh, esta palestra que ven a continuación e eh, ser presencial, mas eh, está, xa nos está escoitando Jéssica, sí? Sí, vale. Eh, pero Jéssica Izquierdo ia estar con nós pero dadas as consecuencias da dana, da riada e da desfeita que houbo na comunidade valenciana a, a pasada semana e a, anterior pois se fan que que, que faga esta intervención en, en liña que lle agradecemos moito que male a, a conmoción e a difícil situación pois estea con nós da que sexa en liña. Jessica Izquierdo é profesora titular na Universidade Jaume I de Castelló e vicedecana da Facultade de Ciencias da Comunicación. Ela dirixe o Observatorio de Continguts e Plataformas Mediáticas, onde fan seguimento e investigación das plataformas digitais de TDT, de OTT e en streaming, eh, tanto dentro do punto de vista dos modelos de negocio como o tipo de contidos eh, e como se relacionan eses contidos coas súas audiencias. Alguns dos tópicos sobre os que fan especial seguimento son a relación destes contidos ca diversidade cultural, o que nos reúne neste foro, coa igualdade de xénero e os seus efectos sobre os mercados locais. Entre as súas publicacións destacan artigos estudando o impacto destas novas vías na representación das mulleres na ficción ou do lugar das mulleres directoras de documentais nas plataformas de estudo como é o caso de Netflix ou de Prime. E tamén é de especial relevancia o seu, o seu libro, El cine digital, la distribución e exhibición españolas delante del reto tecnológico derivado da súa investigación doutoral. Sen tomarlle máis tempo, Jéssica, eh, moltas gracias e cuan vulguis. Como seguramente han tenido oportunidad de ver en las jornadas previas a este foro, vivimos en un contexto audiovisual que está marcado por las plataformas globales de streaming y de vídeo bajo demanda, como pueden ser Netflix, Prime Video, Max, Disney y en realidad un largo etcétera, aunque las más conocidas, también por ser las que dominan el mercado, suelen ser estas. Estas plataformas, como sabemos, han transformado la distribución, pero también eh, la producción y el consumo de, del contenido audiovisual. Y en realidad han, est han establecido unas nuevas reglas de juego en una nueva también industria audiovisual. Una de las características de este nuevo ecosistema comunicativo es la continua disrupción de los modelos de negocio que además se van creando de forma constante y constantemente también, y cada vez ocurre con más frecuencia, se están rompiendo estos modelos. Si hace tan solo una década Netflix disrumpió en el mercado televisivo, recordemos que lo hacía con con un servicio de vídeo bajo demanda con precios reducidos y temporadas completas que rompían totalmente la base de la periodicidad de la televisión lineal, TikTok hizo lo propio entre las redes sociales, conquistando el mercado occidental hace tan solo cuatro años. En ese momento, además, también se producía la, la eclosión masiva de otra plataforma, de Twitch, que si bien había estado funcionando durante años, a partir de, de 2020 eclosionó de, de manera más radical, revolucionando la transmisión en directo de, de los contenidos, de, de todo tipo de contenidos. Todas estas plataformas tienen en común que tienen un negocio en torno al streaming, esto es, la emisión de contenido por Internet. Comparten un modelo de acceso universal, tienen capacidad de, de distribución de contenido a escala global y además constituyen o forman parte de grandes conglomerados mediáticos, al menos la mayoría de ellas. Pero dentro de este ecosistema, no debemos olvidar que existen una infinidad de otros agentes, productoras, distribuidoras, canales de televisión, emisoras de radio, un largo etcétera de agentes que participan en la creación y en la difusión de contenido desde las realidades y necesidades más locales. Aunque las grandes plataformas ofrecen una amplia variedad de contenido, existe cierta tensión entre sus prácticas y la necesidad de proteger y de promover la producción audiovisual local. Las culturas locales, especialmente aquellas con una identidad lingüística propia, enfrentan el desafío de hacer que, que su voz y su cultura sean visibles en, en el ámbito global. Para situarnos en España, las principales plataformas audiovisuales en términos de penetración entre los usuarios las encontraríamos en este top uh, five: eh, Amazon, Netflix, Movistar, Disney y RTV Play. Solo una de las cinco es pública. Pero se encuentra en un nivel de penetración entre usuarios españoles bastante similar a la más cercana, que sería Disney Plus. En mejor posición se encuentra Movistar Plus, que es la plataforma española de carácter privado, que ha desarrollado además un notable papel en la promoción de la producción española. Pues hasta 2023 sumaba eh, unos 40 títulos de producción propia, desde que en 2017 estrenara produjera y estrenara eh, la serie La peste. La primera es Netflix, como sabemos, aunque está, eh, últimamente está bastante reñida, en primeras posiciones compra en vídeo, habiendo sorpasos de vez en cuando. Y esta, Netflix, es también la única que no cuenta con un conglomerado mediático o tecnológico que la sostenga. Es en principio la única que depende exclusivamente, prácticamente exclusivamente, de su propia plataforma. Todo esto, todo este contexto, lo que nos está planteando, son ciertas amenazas respecto a la diversidad cultural. La expansión global de estas plataformas, evidentemente, ha conquistado las audiencias de todo el mundo y esto ha conllevado la transformación de los hábitos de consumo, como comentábamos. Para lograr el posicionamiento global, estas empresas, especialmente Netflix, ha adquirido niveles de endeudamiento que han llegado a cifras eh, que superaban los 15.000 millones de euros. La estrategia de Netflix, nadie se le escapa, que tenía un camino bastante definido. Conseguir la expansión global de forma intensiva y conseguir la autosuficiencia de contenido a través de la creación de contenido original. Esto impulsó a otras compañías a mejorar sus propias plataformas e incluso a los grandes grupos mediáticos como Disney a lanzar las suyas propias. La competencia feroz les llevó también a competir por contenido exclusivo que les diferenciara de sus competidores, lo que provocó una elevada concentración del sector que se agudiza en torno a unos pocos conglomerados mediáticos. Se iniciaron así una sucesión de, de adquisiciones. La 21st Century Fox eh, fue adquirida por Disney o Amazon compró MGM. Pero más relevantes incluso son las fusiones entre estos grandes grupos mediáticos. Warner Media se fusionó con Discovery, formando Warner Media Discovery, y ahora, desde el año pasado, está explorando unirse con otra de las grandes, con Paramount, lo que, de, lo que desencadenaría una nueva ola de, de asociaciones. Esta concentración del sector ha limitado las opciones para productoras que, que no forman parte de estos conglomerados. Al mismo tiempo que se agudiza la competencia entre las propias plataformas porque necesitan atraer y retener suscriptores. Es la economía de la atención. Para algunos como Netflix, como decíamos antes, esa es la única base de su negocio. Esto ha ido promoviendo una cierta homogenización de, de los catálogos, de manera que cada vez es más complejo, paradójicamente, encontrar la diferenciación que ellos buscaban con con la adquisición de contenido exclusivo. Toda esta transformación, como decíamos, representa una amenaza, una amenaza considerable para la diversidad cultural. El ofrecer catálogos uniformes y producidos en gran medida por grupos occidentales, la mayoría en inglés, estas plataformas tienden a centralizar y homogeneizar el contenido consumido en una vasta variedad de países y de contextos culturales. Esta tendencia tiene importantes implicaciones para la representación de estas otras culturas, las culturas locales. Y también para la supervivencia de lenguas, de narrativas y de perspectivas, que históricamente han sido menos visibles en los mercados masivos, pero por el contrario tenían sus propios, sus propios circuitos. En un estudio que mide la diversidad cultural precisamente en el audiovisual español, señalan un crecimiento en la incorporación de obra española dentro de los catálogos de estas plataformas, las plataformas eh, estadounidenses que operan en España. De 2022 a 2023 se registró un crecimiento bastante interesante, del 30%, pasando a 1.406 títulos. Eh, la tendencia al crecimiento continúa, pero no es tan acusada en 2024, pero aún así, se, a principios de 2024 se sumaban 1.591 títulos. Como vemos en el gráfico, la mayoría son obras íntegramente españolas, pero hay un porcentaje, casi un 24%, porcentaje que también aumenta que serían coproducciones con otros países. Entre todos estos servicios es Prime Video, el que destaca, con un porcentaje con un peso mayor de producciones españolas entre su catálogo. Alejado de, de Prime, encontramos el resto de plataformas: Netflix, HBO y Disney. Plus. El resto, Apple TV y Sky Showtime, que también incluye el, el estudio, se quedan, se quedan un poco, un poco más alejadas. Uno de los problemas clave y eh, de las amenazas que plantea eh, este contexto eh, globalizado del streaming viene precisamente por la necesidad de las economías de escala que rigen sus lógicas. Las plataformas, como decíamos, necesitan grandes bases de suscriptores. Esto lo necesitan para asumir riesgos, para reducir costes por usuario y también para eh, poder hacer esas inversiones de presupuesto elevadas que les hagan diferenciarse o por lo menos captar la atención de los usuarios. Y también últimamente y debido a la demanda y la presión eh, tecnológica para mejorar sus servicios. Esto puede conllevar a esa centralización de la producción cultural que hablábamos, porque estas empresas que están dominando el mercado están también controlando las condiciones de acceso para las productoras más, más locales. Estas bases de suscriptores tan grandes eh, requieren de producciones que tengan probabilidad de, de consumo, que sean fácilmente consumibles. Eh, por lo tanto, suelen responder a gustos y a sensibilidades ampliamente compartidos. Esto suele favorecer producciones, como decíamos, en inglés, con temas universales o géneros que atraigan a una, a una audiencia más amplia, como pueden ser las comedias románticas o los dramas criminales o las eh, propias eh, franquicias de superhéroes. Esto da lugar, como decimos, a esa estandarización cultural, donde la visibilidad de las producciones más diversas, más locales, que respondan a otras sensibilidades o a otras realidades, disminuye a favor de este, este catálogo internacional, principalmente estadounidense. Estas plataformas, con, con su enfoque en datos y en algoritmos, en realidad lo que están haciendo es priorizar series y películas de éxito probado requieren replicar fórmulas, fórmulas de guión, fórmulas estéticas, temáticas que hayan funcionado previamente, dándoles alguna vuelta o dándoles alguna otra apariencia, pero en definitiva utilizando esas mismas fórmulas. Esto al final lo que hace es generar una especie de monocultura audiovisual, en la que los valores culturales específicos de esas regiones, como pueden ser la gallega, la valenciana, la catalana, la vasca, eh, se pueden quedar fuera se produce una homogenización de contenidos y de patrones de producción. Esa lente global a menudo estandariza las narrativas y también los estilos de producción, por lo que muchas veces incluso en las producciones locales apenas se pueden encontrar diferencias. Estas expresiones culturales de menor alcance, que por el contrario son eh, ricas en identidad, pierden esa, esa visibilidad, bien porque la pierden eh, en, en favor de, de otras sensibilidades o bien porque quedan quedan invisibilizadas dentro de, de los grandes catálogos de, de las plataformas. En este contexto, la dependencia de los algoritmos es, es completa. Estos algoritmos suelen priorizar los contenidos que ya tienen popularidad con otros usuarios o que tienen ciertas similitudes con el contenido que previamente hemos consumido. Es cierto que los algoritmos, en teoría, podrían promover todo tipo de contenido y contenido diverso, pero en la práctica, tienden a reforzar esos patrones de consumo que son homogéneos, limitan la exposición a producciones culturales más diversas y reducen la posibilidad de descubrir nuevas culturas, nuevas estéticas y nuevas voces narrativas. Ahora ya no nos estamos diferenciando, no nos estamos segmentando por zona geográfica, sino que lo hacemos por etiquetas, por clústeres de gustos, esos famosos taggers que tiene Netflix en la que sobre una base predefinida de gustos, nos están eh, agrupando a los millones de usuarios que tiene Netflix en una eh, limitada base de categorías sobre las cuales el algoritmo piensa cuál es lo mejor para ofrecer y también para producir. Además, en este contexto, como decía, el riesgo no solo se limita a la presencia del, del contenido en los catálogos, también a la visibilidad que se le da en ellos. ¿no? En muchos casos, las plataformas sí que adquieren producciones, lo veíamos en el estudio de la diversidad cultural, aumenta la presencia de obras españolas dentro de los catálogos de las eh, plataformas estadounidenses. Sin embargo, no siempre están en portada, eh, suelen quedar relegadas a la oferta local, en el ámbito local. Y a nichos específicos que, tengan, que muestren o que se les presuponga cierta sensibilidad con respecto a estos contenidos, pero no se les da esa visibilidad en otros mercados que pueden resultar clave para que estos productos salgan de esa frontera o de ese mercado más, más local. Esto es un riesgo, es un riesgo bastante, bastante claro para la pervivencia de las, industrias, de las industrias más locales, porque de nuevo está amenazando a las narrativas que se generan en ellas. Ante esta situación existen diferentes medidas que pueden aplicarse. Una de ellas es precisamente utilizar la tecnología en beneficio de la, de la diversidad cultural y para el refuerzo de las voces más locales. Los algoritmos, como comentábamos, no son neutros. Se pueden programar y se puede establecer a través de ellos pautas que prioricen el contenido de pequeñas productoras locales o de contenidos multilingües o de otros idiomas ajenos al inglés. Pero quizás eh, que los algoritmos hagan esto, haya que forzarlo. También eh, se puede reforzar otros elementos, como la generación de engagement de la audiencia con contenidos más diversos, basándose en el retargeting dinámico con redes sociales o en el fomento de contenidos interactivos, lo que ya se está probando en hay diferentes iniciativas, aunque la mayoría en el ámbito privado. Otra de las propuestas puede ser pensar en la educación. La educación del espectador eh, puede ser un factor crucial. Incentivar en la sociedad una cultura de consumo consciente que sepa valorar el contenido local y la diversidad de perspectivas puede generar una demanda de contenido que respete y realce estas identidades propias. Esto implicaría también una colaboración más activa, obviamente, entre, entre los creadores y las plataformas, eh, un compromiso para el desarrollo de contenido híbrido que sin perder la autenticidad, también permita que ese contenido se adapte a una audiencia más global y permita viajar y obtener mayor visibilidad en esos catálogos eh, de las plataformas internacionales sin necesidad quizás de sacrificar los, las, las identidades propias. Y, por supuesto, uno de los eh, factores claves es el, el papel que desempeñan los, los medios públicos. El papel de la televisión pública es determinante para garantizar este mercado diverso y heterogéneo que responda a estas múltiples identidades. Las televisiones, tanto a nivel nacional como autonómica, porque en el contexto español es donde más apreciamos también esta necesidad de reforzar y de proteger la diversidad, aquí las televisiones, como decía, desempeñan esa función clave para, para ofrecer los contenidos que reflejen las diferentes culturas. En el streaming, eh, su enfoque en la producción propia y en lenguas además minoritarias, las lenguas co oficiales, ha creado una oferta que no solo compite, sino que además aporta contenido único en este mar de producciones internacionales eh, que terminan fagocitando todos los catálogos. Para mantenerse relevantes, además, las, los medios públicos, muchas de las televisiones, tienen sus propias plataformas, algunas con más desarrollo que otras, también algunas con mayor presupuesto que otras, pero en realidad estas plataformas ofrecen iniciativas interesantes porque no solo replican los contenidos que, que ofrecen en línea, sino que algunos ofrecen otros servicios adicionales, como puede ser el acceso a archivo histórico o incluso generar laboratorios de contenido para la innovación. Además, Precisamente aquí, en, en la innovación, es donde los medios públicos deben mostrar eh, cierto liderazgo, pues tienen esa obligación de rentabilidad social, no solo económica, que es la que les fuerza a, a tomar o a dar un paso adelante en este sentido. El, además, la, la televisión pública debe garantizar la accesibilidad de todos los ciudadanos y también la cobertura de las, de las minorías sobre todo pensando en esa programación infantil o educativa que también contribuya como decíamos antes a esa educación a ese fomento de la cultura de la alfabetización digital del gusto por la, por la diversidad y por la heterogeneidad. en este sentido no solo a nivel español sino que las televisiones públicas europeas deben aprovechar su red de alianzas y coproducciones para lanzar contenidos que sí que puedan ser competitivos a escala global pero manteniendo ese enfoque localizado en sus propias identidades series como agua seca o hierro han llegado a audiencias más amplias a través de sus alianzas con plataformas globales que les han permitido viajar más allá del contexto geográfico en el que en un principio estaban destinadas a, a, a moverse no a circular dentro de esta de estas experimentaciones tenemos algunos ejemplos. Hemos podido, pues, observar en los últimos años cómo los, precisamente los medios públicos, aquí principalmente televisión española, eh, lanza algunas eh, cuestiones eh, para la búsqueda de innovación y engagement. Por el fijo a una vida imaginaria que vive en Regina, Canadá, para preguntarle qué contenido para Eh, perdón, no sé si han escuchado el audio. Vaya. Bueno, pues eh, lo siguiente nos pondremos en audio. También tenemos la eh, tenemos también otras, otras propuestas. En La página de RTVE también encontramos las propuestas de emisión. Eh, de obras teatrales como la de cirano en 360 grados, lo que permite, bueno, pues experimentar diferentes posibilidades tecnológicas para, para la emisión de contenidos y para acercar la cultura a, a, otras, a, a otras audiencias. tenemos también la... se escucha? voy a intentar que se escuche. voy a lanzar este... ustedes me dicen... Bueno, mira, ¿y Clara con la sumisión. Sí, ahora sí, ahora sí. Y es que está sí. de la condesa de Vilches, pero no puede usted hacerse ningún selfie con ella. ¿Sino pinta el pintor de un cuadro? No, a Velázquez ni me lo toque que se crece. Bienvenido al Ministerio del Grupo. Soy Ernesto Jiménez. Y seré el encargado de acompañarle en su primer día con nosotros. Si es que pasa la primera prueba, claro. Vaya despacho de angustias y entregue esto de estar esperando. El Misterio del Tiempo ha sido una de las series paradigmáticas en la exploración de nuevos eh, formatos de televisión española. Esta es una propuesta narrativa de realidad virtual o inmersiva. Para la realización de un episodio donde eh, la inmersión del espectador es, es completa. Y luego tenemos otras experiencias a nivel europeo, como la BBC, que ha lanzado recientemente Freely. No es necesario que escuchemos el, el audio. Eh, Freely es una plataforma que reúne los contenidos de los cuatro canales, eh, canales públicos y también otro tipo de contenido de vídeo bajo demanda. Y lo que en realidad está haciendo es eh, prescindir de, de las diferentes aplicaciones que tenía cada uno de los canales y en una plataforma única más fácil de, de utilizar y sobre todo más fácil de competir con otras plataformas como Netflix, ahí se aglutina todo el contenido que, tienen, eh, que tiene la televisión eh, pública eh, británica. Esto, la simplificación del acceso, es algo determinante también en el contexto actual porque debido a la, a la gran eh, cantidad de, de oferta que estamos, que estamos teniendo y que en ocasiones pues, es complicado el decidirse también por qué plataforma ver o dentro de plataforma por qué contenido decidirse. Otra de las claves, sin duda, es la, la regulación. Eh, la última de, ley de, general de comunicación audiovisual, como saben, pues, hacía refuerzo en... en en el comportamiento de las plataformas streaming, las equiparaba al resto, de, al resto de plataformas mediáticas y, por lo tanto, obligaba a la incorporación de cuotas de producción, la incorporación de lenguas oficiales en su catálogo. Esto, obviamente, fomenta la, la producción multilingüe y también fuerza un poco esa presencia de las obras españolas dentro de la, los catálogos de las multinacionales. Permite además apoyar a productoras independientes y establecer esas subcuotas para las lenguas eh, cooficiales. Eh, antes decíamos que no solo es que estén, sino también que se vean, ¿no? que sean visibles. Y eso también lo, recoge, también lo recoge la Directiva Europea, sobre la que se basa la ley, que tengan un acceso destacado en las plataformas y que no solo eh, se fomente la creación, sino que también se posibilite la expansión a ese mercado a ese mercado internacional, que la diversidad no se quede solo en nuestras fronteras, sino que la diversidad fluya por esos catálogos eh, globales. Estas medidas en realidad lo que hacen es abrir las puertas a nuevas oportunidades para productoras más locales que eh, quieran especializarse en, en contenido más, más específico. Eh, también es cierto que este tipo de medidas pues, bueno, no han dejado de mmm, provocar... Eh, voces que, que advierten de que puede influir en, en los precios de suscripción al trasladar parte de los costes adicionales que van a tener estas plataformas sobre el consumidor. Bueno, algo de eso ya quizá estamos viendo en algunas de estas plataformas. En cualquier eh, caso, la regulación es una de las piezas fundamentales para dotar de mayor equilibrio cuando los mercados están distorsionados. El poder de estas grandes corporaciones mediáticas globales eh, puede ser contrarrestado desde estos espacios locales. Esta misma semana. Sin ir más lejos, eh, las compañías de Netflix y Max eh, han tenido que modificar sus contratos en Argentina debido a una denuncia que provenía de oficio o provincial que señalaba como abusivas las cláusulas que tenía hacia los usuarios. Esto no deja de ser una conquista local en, en el mercado global. Mientras en el ámbito europeo se discutía la directiva, que como saben es de 2018, pero no pudimos adaptarla hasta 2022, las principales plataformas realmente ya estaban adelantándose a esas obligaciones con estrategias de producción propia. En España, un estudio que hicimos desde el Observatorio de la Universidad Jaime I, señaló que entre 2016 y 2022, las principales plataformas, estudiamos Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video, habían estrenado producciones originales con el sello original, saben que son diferentes tipos de originales, pero bueno, todas con su sello, un total de 137 producciones, con una prevalencia creciente de la ficción y del, y del documental. En este trabajo también se observó cómo había aumentado eh, la evolución del número de puestos de trabajo generados en cada una de, de las diferentes especialidades. Este aumento era correlativo al, al número de producciones, es decir, cuanto más producciones, obviamente, más puestos de trabajo se estaban generando, pero la brecha de género, que, que era uno de los focos del, del estudio, el principal foco del estudio, permanecía inmutable, es decir, siempre, se, se siempre permanecía la misma diferencia entre hombres y mujeres dentro, dentro de la industria. A pesar de, del diferente comportamiento entre plataformas, sí que se apreciaba una clara concentración en cada uno de los, de los géneros. Si Netflix, por ejemplo, controlaba la producción en ficción, mientras Prime Video lideraba la, la producción de documental. HBO tenía un, un número de producciones bastante inferior y quedaba relegado siempre en tercera posición, aunque con mayor presencia en documentales. Hablábamos antes de, de los patrones de producción y sobre todo del refuerzo de aquellos géneros que puedan ser más competitivos en una escala internacional. Aquí observamos los subgéneros más producidos eh, por estas plataformas y comprobamos que es el drama, el thriller el deporte, el true crime y la comedia, los que destacan entre las producciones originales por las que apuestan estas plataformas para sus catálogos. Se trata, por lo tanto, de temáticas fácilmente exportables, con la excepción quizá de la comedia, porque suele tener un cariz más autóctono y suele tener cierta vinculación con la idiosincrasia eh, más, más local. Netflix es la única plataforma que, que, que optaba un poco por la acción, el, el fantástico y el tema policíaco. Eh, por su parte, Amazon Prime era la única en producir temáticas de aventura y de, y de ciencia ficción y monopoliza casi exclusivamente el, la temática del deporte. Las series y películas producidas eh, por estas plataformas estaban protagonizadas principalmente por protagonistas masculinos, seguidos de eh, contenido protagonizado por, eh, por mujeres. La. La presencia femenina es más, eh, es más notable en, en Netflix y en Amazon Prime Video con sus documentales, especialmente documentales de deporte, pues lidera sin lugar a dudas entre el target eh, masculino. Si nos fijamos en las lenguas de producción que recogía este informe que, que les mostraba al principio sobre la diversidad. La diversidad audiovisual en España destaca obviamente el castellano como lengua vehicular de las producciones y las lenguas cooficiales se encuentran en, en posiciones algunas bastante testimoniales, como es el caso del gallego. El catalán es eh, más notable, sobre todo en Prime Video, pero el gallego únicamente en, en el estudio que recogía eh, datos de principios de, de año, únicamente se habían encontrado una eh, producción en eh, Netflix y una... En Prime Video. De hecho, llama mucho la atención, si se fijan, que eh, las series, películas eh, que se han um, producido son españolas y se han producido utilizando el inglés como lengua base, son superiores a la suma de las producciones que tienen lenguas cooficiales diferentes al español. Por lo tanto, aquí sigue habiendo una necesidad eh, de actuación que se espera. Que la implementación de la ley eh, pueda bueno, revertir en cierta medida la, la situación. En realidad, lo que estamos viendo no deja de ser una historia de una minoría representada ante una estructura dominante con fuertes barreras de entrada. Algo que las mujeres del audiovisual, como hemos visto, ya conocen. Me gustaría, si tenemos, creo que tenemos unos minutos todavía, para proyectarles un vídeo. Espero que se escuche. Si no se escucha, por favor, díganmelo y continuamos. Eh, donde diferentes mujeres profesionales de, de varias especialidades del audiovisual nos hablaban precisamente de las barreras de acceso que encuentran y de las medidas que consideran necesarias para bueno, pues, derribarlas o superarlas un poco. Yo les propongo que hagamos el ejercicio de cuando escuchemos eh, a estas mujeres extrapolemos su situación a otras realidades en minoría, por ejemplo, las que nos, están con, las que nos competen hoy sobre las identidades culturales y lingüística. Y hagamos ese ejercicio de eh, similitud porque encontraremos que muchas de las barreras eh, pues son similares y quizá también lo son las, las medidas para, para superarlas. sé que ahora no se oye porque por algún motivo está silenciado voy a intentar que responda al comando a ver? No me responde. Vale. Otra vez. No me responde. No responde. Si acaso lo, lo probamos después si tenemos tiempo. Si no, continuamos. Como les decía, en realidad en el vídeo lo que, lo que me interesaba era hacer ese paralelismo, porque la, las barreras suelen ser esas, esa imposibilidad muchas veces de acceder cuando el sistema ya está favoreciendo otro tipo, de, otro tipo de comportamiento, y luego cómo las cuotas, la cuota de género dentro del cine, ha ayudado notablemente a revertir un poco esa situación y facilitar el equilibrio en, en las oportunidades de acceso. Bien, son las cuotas también. Eh, una de las principales medidas que para la diversidad cultural se están estableciendo a partir de la, de la, de la última ley. ¿no? Pero bueno, como, como me interesaba que viéramos, que en definitiva las estructuras de, de poder hegemónico son las que generan esas situaciones de, de desigualdad. Y eh, en esta industria que está en constante movimiento y que está además luchando por la atención de los, de los usuarios, el conseguirla cada vez es más complejo y las plataformas de vídeo bajo demanda no están solas, eh, no solo están compitiendo entre ellas, sino que la atención de los usuarios está quizá en otra parte. ¿no? Eh, a estas plataformas de vídeo bajo demanda se suman los éxitos, eh, sobre todo el de Twitch, que lidera indiscutiblemente las plataformas de streaming en directo, como podemos observar en los, en los gráficos, porque lideran eh, especialmente las horas de visionado en streaming y también las horas streameadas. A ver si. El... Además, desde, desde la pandemia, las fronteras entre estas plataformas cada vez son más difusas por el propio uso que están haciendo los streamers de, de ellas ¿no? y de las posibilidades que ofrece a nivel tecnológico. Twitch ya no es esa plataforma donde ver a los gamers jugando en directo y comentando con su comunidad el, las peripecias del juego. Twitch ahora es una plataforma con un potencial televisivo tremendo que además elimina a los agentes de distribución. Y Llanos es el ejemplo claro de las posibilidades de crecimiento de esta plataforma que puede plantear situaciones de entretenimiento al mismo nivel técnico y profesional y narrativo que los grandes programas televisivos, como muestra el paralelismo que podemos aquí encontrar entre MasterChef y DisasterChef. Si funciona, eh, el ejemplo más paradigmático de lo que es un gran espectáculo televisivo, pero utilizando Twitch. Como algunos eh, o todos conocerán, sería la velada del año. Por algún motivo no tenemos audio, pero bueno, aquí es menos importante porque sí que podemos observar la magnificencia del montaje eh, televisivo, porque en última instancia es lo que, lo que hace este encuentro, donde se reúnen influencers, celebrities de diferente condición para esta, este enfrentamiento, que también es un espectáculo musical, es un espectáculo pirotécnico, es eh, en definitiva un gran espectáculo que bebe de las lógicas narrativas de la televisión y de los grandes eventos, pero lo hace eh, saltándose precisamente esa, esa intermediación. Y llegando un poco al, al final de, de, mi, de mi intervención, eh, me gustaría... También señalar que no solo estamos eh, hablando de un contexto en el que hay nuevas plataformas que nos están planteando diferentes modelos de negocio y nos están planteando retos para establecer la mejor manera de competir en este contexto, en este gran ecosistema global, sino que además la tecnología nos está ofreciendo otro tipo de alternativas que se pueden aplicar también a la distribución de contenidos audiovisuales. Una de esas propuestas a seguir explorando, ya lleva un tiempo, pero no termina quizá de, de consolidarse, es la tecnología del blockchain. Esta tecnología posibilita las transacciones entre diferentes nodos de la red y guarda esta información en bloques hasta el momento en que se valida por la propia red. Esto lo que hace, en realidad, es que se genere una minería inmutable que garantiza plena confianza, al menos dentro de la red. Las industrias culturales eh, pueden verse beneficiadas del blockchain porque permite, en realidad, cambiar los modelos económicos eh, que, que ha introducido Internet. Puede permitir, por ejemplo, una mejor protección dentro del área de la creación de contenidos, permite licenciar y vender derechos sin la necesidad de intermediarios de esas agencias ¿no? de, de, de derechos o también obtener ingresos de manera más directa, más fácil y quizá más transparente en las transacciones. Esta tecnología, en definitiva, en realidad puede aportar beneficios significativos a, a estas industrias como las mediáticas, ¿no? porque permite, por ejemplo, atribuir la propiedad de las obras sin lugar a dudas. Eh, esto resulta especialmente útil hoy cuando, cuando atribuir la propiedad de manera unívoca a veces puede resultar complejo por la multiplicidad de agentes que están interviniendo. Facilita también el sistema de pagos porque permite precios quizá más reducidos, más directos y más masivos. Mejora la transparencia en todas las actividades que conforman la cadena de valor precisamente por esa interconexión de nodos y también posibilita nuevas formas de financiación a la vez que facilita las ya existentes como, como puede ser el, el crowdfunding. Pues yo eh, hasta aquí era un poco lo que, lo, que les quería, lo que les quería plantear, no sin antes, pues recoger los puntos conclusivos eh, que, vendrían a, que vendrían a recogerse en la idea de que la desigualdad está presente en varios, eh, en varios espacios, entre ellos en el, ámbito, en el ámbito cultural, y que en todos ellos se obtendría un beneficio colectivo, un beneficio público si se establecieran mayores cuotas de diversidad y mayores oportunidades de acceso. Para garantizar la diversidad es, es imprescindible buscar las alianzas con la audiencia, generar en ella el gusto por consumir este tipo de contenidos y también conseguir generar engagement que permitan el crecimiento y para ello hay que irse a buscar a las audiencias. Esto requiere también de medidas específicas en el ámbito regulatorio, un ámbito eh, que motive la articulación de colaboraciones entre los agentes locales y los globales y también que contribuyan al fortalecimiento de aquellas plataformas más minoritarias. La tecnología eh, puede ser una aliada en todo este proceso, pero también un gran aliado son los medios públicos. Ellos ejercen un papel fundamental que debe exigirse mediante la transparencia y la rendición de cuentas. A su rol de servicio público se suma el papel fundamental de liderar los procesos de cambio y de establecer medidas que garanticen esa diversidad y esa pluralidad en un ecosistema que en realidad tiende a la concentración y a la homogenización cultural. Este es un ecosistema con múltiples vías de distribución, está en constante evolución, está en constante disrupción y es fundamental permanecer atentas y atentos para determinar las claves que van a marcar su evolución más inmediata. Con la implicación de todos los agentes implicados y que hemos ya ido mencionando, y en especial con la implicación de la sociedad, la cuadratura del círculo, es decir, el equilibrio entre lo global y lo local, quizás pueda... Puede alcanzarse. Muchas gracias por, por su atención y si tienen alguna duda o pregunta, pues encantada de, de charlar con ustedes. ¿Ten alguien alguna cuestión? Yo tengo una para empezar, luego sé eso. Eh, Jessica, eh, consideras que los algoritmos de las plataformas deberían de estar obligados a ser públicos en los lugares en los que operan y, en tal caso, crees que se podría legislar una cierta discriminación eh, positiva hacia productos audiovisuales en las lenguas de esos lugares? Pues precisamente el hecho de que el hecho de que fueran públicos ya, ya, nos, ya nos facilitaría ¿no? poder, poder hacer esa petición y esa rendición de cuentas. Eh, absolutamente. Eh, en realidad aquí está ese dilema de la, de la propiedad, ¿no? la propiedad industrial también de estas plataformas que básicamente todo su negocio eh, se basa sobre todo en, en Netflix, como decíamos, ¿no? que no tienen ese otro apoyo, no tienen esas economías de escala tan desarrolladas en otras áreas, esas sinergias. Eh, es fundamental para ellos, pero es cierto que en realidad nos, está, nos están sometiendo a una opacidad que, que nunca antes habíamos tenido en el audiovisual. No solo porque no conocemos el algoritmo, sino porque no conocemos el resultado de estas, de estas producciones. No sabemos el éxito o el no éxito que tienen. Ni siquiera los productores que han mmm, producido hierro, agua seca, mmm, que han producido todas estas, la casa de papel no saben el éxito que han tenido, no saben los datos de audiencia. Estas plataformas eh, consideran que ese contenido es suyo y únicamente les dan un feedback mmm, limitado eh, que, que tampoco permite ¿no? o, o tener un, un, un alcance eh, real de, de cómo están funcionando es, esas fórmulas, ¿no? no permiten tampoco replicar. Eh, y no solo eso, sino que tampoco la sociedad nos está permitiendo tomarnos el pulso. La televisión lineal sí que nos permite ver lo que funciona. Sí que sabemos lo que ha sido lo que ha sido eh, lo que ha sido el pico de audiencia en la televisión lineal, sabemos lo que bueno, pues nuestro contexto más cercano, lo que está viendo, sabemos si estamos viendo Telecinco, estamos viendo Antena 3 o estamos viendo la televisión gallega, pues sabemos, ¿no? En nuestro entorno más cercano cuáles son los gustos y las preferencias. Eso no lo sabemos ya. Eso en la televisión lineal, aunque hay eh, obviamente hay mecanismos para, para analizarlos, pero no tenemos la información que tienen estas plataformas. Necesitamos más transparencia, porque el algoritmo tampoco sabemos a qué, a qué, a qué intereses responde. No, no lo estamos sabiendo. Entonces, sí, eh, creo que además es fundamental. Transparencia no solo en esto, sino transparencia también en los resultados económicos. No sabemos. Lo que están obteniendo. No sabemos los ingresos que tienen estas plataformas en España, por ejemplo. Solo sabemos la que tienen en sus eh, países de origen. Y luego tenemos el cómputo global, pero no hay manera de determinar cuál es el comportamiento financiero y de ingresos de estas plataformas en, en los diferentes mercados. En definitiva, hace falta mucha transparencia, sí. Hola, mira, respecto a esto que decías de, de la transparencia y de y, bueno y la opacidad con la que trabajan las plataformas y el no poder acceder a los datos de éxito que hayan podido tener, de consumo que haya podido haber de las producciones, es una cosa que a mí me intriga y a lo mejor estoy confundido, pero yo creo que eh, toda la legislación europea de derecho de autor eh, habla del principio de proporcionalidad en lo que es la remuneración para el autor respecto al, a la explotación que se haga de su obra. ¿no? Entiendo que esta opacidad va directamente a la línea de flotación de ese precepto legal. Me gustaría saber si es así, si crees que es así y si alguna vez se ha utilizado esto como palanca para intentar legalmente atacar a esa opacidad de la que, de la que hablas. Sí, yo cuando me refiero a opacidad me refiero precisamente a, a esa, ausencia de, esa ausencia de información. El hecho, de, el hecho, de la, el hecho que comentas eh, no, no estaría tanto vinculado con una... O sea, no sería tanto un argumento bajo mi punto de vista, ¿eh? por, por lo que estaba yo hablando en términos de los que hablaba yo de la opacidad. No estaría tan vinculado con esa, con, con, como una herramienta para poder obtener una mayor transparencia, porque en realidad, cuando hablo de que las plataformas no están ofreciendo esos datos a los propios creadores, no, no lo hacen porque consideran, eh, porque en los, en los acuerdos que ya han llegado, es decir, en esos contratos que ya han firmado, eh, ya, ya, se han, ya, han llegado, ya han llegado a ese compromiso. Es decir, no hay una vulnerabilidad de los derechos porque ya se han adquirido esos derechos con la propia firma del contrato. No sé si no sé si estoy consiguiendo eh, transmitir la idea. Es cuando hablo de, de falta de transparencia, eh, precisamente es en equiparación o en relación a los términos en los que tradicionalmente hemos conocido lo, el impacto de las obras. O sea, es una obra audiovisual, un, una obra cinematográfica, sabemos el impacto, hemos sabido el impacto en taquilla, hemos sabido el impacto en el vídeo, hemos sabido luego eh, cómo han funcionado en la televisión. Una serie, lo mismo, sabemos cómo funciona en televisión, pero con las plataformas no sabemos cómo funciona, no lo saben los propios creadores y no tienen eh, y renuncian quizá a ese derecho de saberlo en el momento en que firman ese acuerdo con la productora bajo sus términos. Entonces, en ese sentido, claro, cuando ya está en relaciones contractuales, quizá no es a lo mejor el argumento que pueda esgrimirse para, para conseguir mayor transparencia. Sí, perdona, insisto un poquillo, y, 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 pero es, eh, no sería tanto el acuerdo con los productores como lo que son los derechos de autor que permanecen hasta que entre en dominio público. Es decir, quizá tendría más que ver a lo mejor con. ¿Cómo están haciendo las negociaciones entre entidades de gestión y plataformas? ¿Y hasta qué punto eso se puede.? Porque si no hay acceso, si esa opacidad impide, de, de hecho, la aplicación de ese precepto legal, ¿no? Ciertamente. De hecho, disculpa porque no, no te había entendido al principio. Precisamente, y de hecho, de ahí viene también parte de la huelga de guionistas de ¿no? y, de, y de autores de Estados Unidos de hace, si no recuerdo mal, el año pasado. Eh, Precisamente, sí, esa opacidad lo que está. Eh, ahí sí que se está vulnerando el, el derecho de la propiedad de, 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 bueno, de la propiedad intelectual, porque realmente a la hora de cobrar ¿no? esa, esas, esos derechos y a la hora de, del retorno de, de, esa, de, de esa inversión intelectual, pues no, no se está recibiendo totalmente. sí. Si no hay más preguntas, pues despedímonos aquí. Eh, muchas gracias. Eh, Aguardamos que vaya mejorando la situación en Valencia. Eh, bueno, muchas gracias por estar allí, malgrado la situación. Muchas gracias. Muchas gracias.